Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Como todos los martes, ya estamos para hablar sobre el mundo de la historieta, tanto nacional como internacional, conversar con creadores, dibujantes, escritores, etcétera, etcétera, que tengan algo que ver con el mundillo del noveno arte. ¿Cómo están, chicos? Hoy día nos acompaña Nono Flores. Y también Daniel Flores, los hermanos Flores. ¿Cómo están, chiquillos, por allá? ¿Cómo les ha ido? Bien, Bien, súper súper bien. bien. Muchas gracias otra vez por invitarnos nuevamente a su programa. Con un poquito de frío, pero súper bien. Contento de estar. Sí, está un poquito helado. Aquí hubo un sol más o menos temprano, muy caluroso, da gusto, pero ya está bajando la temperatura. Yo creo que por allá está igual, ¿verdad? No, está al lado, yo bueno, no sé cómo está, yo no sé que Es está que, helado no, así. es que nosotros somos, es que no estamos acostumbrados nosotros al frío. Nosotros somos de Arica, entonces que haga un poquito de frío acá, nosotros así como que nos deja muy, muy fuera de lugar. Sí, no, sí, a todos, así que es complicado el tema. Yo detesto el frío, soy honesto, yo sería feliz estar viviendo ahí en el trópico debajo de una palmera, ¿no? Así que echado en una hamaca, ¿no? Así que, pero bueno. Ya, chiquillos, antes de comenzar, les vamos a recordar, como siempre, que está AE Barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra. Ángel Esquerra, especialidad tercera edad y TEA. Ángel va directamente a tu casa a atenderte. Para eso, concerta una cita con él al más 569-7938-2377 y lo puedes seguir a través de su Instagram. AE Barbería. A esto, si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no te preocupes, puedes concertar una cita con él en su establecimiento. ¿Dónde? Al más 569-7938-2377 y lo podrás visitar. Así que ya lo sabes, Ángel Esquerra está para tomarte el pelo. Y también ya está abierta la convocatoria de Poliedro 8, nuestros queridos amigos de Poliedro 8, de Triada Ediciones. Está haciendo esta convocatoria para todos los escritores del género de ciencia ficción, fantasía y terror nacional. Para eso, envía tu escrito, el cual será procesado, estudiado, timbrado y calificado por un grupo de expertos. Para eso, tienes que ver las bases en www.triadasediciones.net. Y tenemos simplemente plazo hasta el 31 de este mes. Aquí queda muy poquitos días. Si tienes alguna consulta, directamente al correo triadaediciones@gmail.com. Y mañana, nuestro querido amigo Terrence Graham va a estar en un conversatorio, El Príncipe Rojo, la increíble vida de Patricio Lynch. Así que ya lo saben. Terrence, que realmente se llama Alejandro V, va a estar con nosotros en este conversatorio a partir de las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal de Providencia. Providencia 1590. Si ya lo saben, este conversatorio va a estar muy entretenido y como ustedes saben, Terrence por estos días va a estar ausente del programa porque se tomó unas largas vacaciones, por lo menos por problemas personales. Va a estar 2 meses fuera del aire. Así que lo extrañamos, pero ya vamos a saber de él prontamente. Y tenemos concurso, Una vida encantadora. Gánate este libro de Alicia Fenix. Solo debes compartir este aviso en tus redes sociales. Seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine. Ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras que participaron en el conversatorio? Tu respuesta a ldpenvivo@gmail.com. Así que ya lo saben, ya tenemos concurso, quedan poquitos días, así que vayan preparándose para que ustedes puedan estar con nosotros y ganarse este libro. ¿Quieres que tu emprendimiento aparezca dentro de nuestra programación? Hay una winchita en la parte inferior en la cual sale nuestro correo para que ustedes pidan cómo podemos llegar a un acuerdo para promocionar vuestros productos, nuestros emprendimientos o lo que tengan. Así que ya lo saben. Por estos días estamos en una marcha blanca, como yo les he explicado estos días,
Así que estamos en diferido. En YouTube, una vez finalizado este programa, se va a subir un par de horas más tarde. Así que por mientras vamos a estar transmitiendo en vivo simplemente por Facebook. Así que eso, hasta que podamos arreglar algunos problemitas que estamos teniendo de comunicación por estos días. Así que eso. Ya, chicos, dejemos el bla bla a un lado y comencemos a conversar entre nosotros. Leí Cora Mamani, muy entretenida, me hizo recordar por el apellido Mamani un jefe que yo tuve, el primer jefe que yo tuve en mi vida, que era justamente del otro lado, era vecino de nuestro país, que él tenía acá en Santiago una vidrería. Entonces yo era muy cabro, entonces para pagarme los estudios, entré a trabajar ahí, entonces estaba mediodía en la librería y mediodía estudiando, así que fue una experiencia interesante. Entonces fue, a ver, ¿cómo se llama? Gratificante aprender un oficio que en ningún minuto se me había pasado por la mente, que era construir ventanas de aluminio, aprender a colocarla y todo. Así que son cosas que uno aprende cuando es cabro, ¿no? Y que sirve en la vida. Así que eso. Ya, chicos, ¿cómo nace esta idea de Cora? Yo creo que por acá tendremos que preguntarle a Daniel. Sí, Bo. Nosotros, bueno, estábamos trabajando anteriormente con... Hoy se me fue, Guerrero Mundo Perdido. Ya. ¿Cierto? Sí, bien, Jaime, ¿verdad? Invencible Guardianes. Los Invencibles Guardianes, sí, ¿no? Uy, que este año ha sido bien movido, la verdad. Ha sido como el año más productivo que hemos tenido. Estuvimos con Los Invencibles Guardianes y estaba, en este caso, la idea de hacer Cora. Entonces, esta idea parte desde el concepto de querer hacer algo regional, ya así súper general, súper genérico. Entonces empieza una forma de quizás llevar esto y para que se fuese más conocido en primera ocasión en webcomics. Ya tratamos de indagar un poquito en ese ámbito, ya con color, cierto, semanal, y tratar de captar un poco la atención de la gente. Nos pasó que, bueno, cuando aparece el diseño, con Jaime, tuvo muy buena aceptación. Entonces esto empezó a evolucionar, a tal punto que ya dijimos, ya démosle con todo, ¿cierto? Y construyamos, démonos la oportunidad un poquito de hacer algo que ocurra acá, en Arica, desde nuestra mirada, desde nuestro prisma, y tratar de retratar un poquito esto y crear un universo que sea propio, ¿cierto? Que nos sintamos un poco identificados en eso. Y ahí aparece Cora, así como muy, en este caso, es una idea bien intencionada, muy pensada, fuimos muy respetuosos al trabajarla, la bajamos demasiado esa idea, la aterrizamos mucho, la cuestionamos bastante, nos asesoramos mucho. Entonces, porque queríamos hacerlo bien, porque sentíamos una gran responsabilidad al tratar de trabajar, en este caso, con un personaje que iba a estar en nuestra región, específicamente en nuestra ciudad. Ahí lo tenemos. Sí. Ahí está. Sí. Nuestros amigos nos están saludando. Hola, chicos, ¿cómo están por allá? Están mandando muchos cariños y saludos. Harto saludito igual. Jaime, no sé si tenías algo que agregar ahí, tú. Pero la, la idea parte en un webcomic, queríamos abordar ese asunto. Muchos que lo vieron saben que originalmente salió a colores porque obviamente se puede hacer en colores. Al pasar a formato físico es blanco y negro, así que si quieren aportar luquitas para que salgan colores, aquí estamos. Estamos recibiendo lucas para hacerlo. Y nada, pues es una pequeña carta de amor a Arica, o sea... Somos de acá y nosotros constantemente hacemos historias que, pucha, pasan en otros planetas, en otras dimensiones. Hagamos algo que sea de acá. En su pequeño mundito acá. Que pasen cosas. Sí, eso me llamó harto, harto la atención. ¿Para qué voy a estarles mintiendo, chiquillos?
que estuvieran situados justamente en la zona de Arica, viendo sus tradiciones, su forma de ser, y está bastante muy entretenido la manera y didáctica la forma en que lo están mostrando, y que la gente que lo lea seguramente les va a dar las intenciones de darse su vueltecita, de conocer la zona de repente. Es la idea, pues, es la idea. Nosotros cuando queríamos hacer esto sentíamos que teníamos que hacer un homenaje. ¿Por qué? Porque un homenaje bien particular, porque tampoco queríamos perder nuestra identidad como editorial. Queríamos mostrar, plasmar lo que podíamos hacer, pero siempre mostrándolo, en este caso, a nuestra comunidad. Y entonces la primera gran idea que teníamos nosotros es que queríamos que viesen el Arica que nosotros conocemos, que se escapa un poco de la idea del desierto, ¿me entiendes, no? Porque uh-huh. Si bien nosotros, claro, nuestra geografía es bastante desértica, uno de los desiertos más grandes, el color, lo importante de nuestro Arica está en la ciudad, porque es una ciudad súper alegre, ¿no? Entiéndase, está lleno de actividades, lleno de personas bailando, mucha música, mucho carrete, harta bohemia, ¿me entiendes? Entonces el personaje va mostrando, y nosotros queríamos hacer esta suerte de homenaje por dos motivos, porque queríamos que se conozca en la interioridad como lo íntegro de nuestra ciudad, y segundo, en agradecimiento también, pues porque resulta que no hemos tenido una gran aceptación, y nosotros tratamos de respetar bastante eso en cuanto a nuestro público, porque sabemos que siempre va a ser un esfuerzo, y la gente no tiene por qué comprarte un cómic, ¿verdad? Pero no ha ido tan bien que sentíamos que teníamos que darle una suerte así como de un apretón de manos a la ciudad por habernos apoyado en todos los últimos lanzamientos que habíamos tenido y que en el fondo fueron exitosos. Y queríamos eso, pues, más que nada sacar un poco y mostrar nuestro prisma, que se diera un poquito el carnaval del socio, todo el morro, la costanera, varios elementos que están dentro de la Arica para que se conociese afuera, ¿ya? E invitarlos, pues, para que entiendan de que en este caso Arica es bastante colorido. Uh-huh. Es muy colorido, es muy multicultural. Tiene mucho, no sé, muchas gamas de actividades diarias, y eso lo hace muy rico en este caso en cuanto al disfrute, al descanso, para pasarla bien. Eso uh-huh. es lo que queríamos mostrar. Y se logra, se logra, se logra. Oye, están trabajando prácticamente una línea clara, con muy pocos negros, algunos grises por ahí, y como ustedes dicen, se echa de menos el color. Si alguien, soñemos, soñar no cuesta nada, pero yo lo veo esto por el punto de incentivo al turismo, ¿ya? Entonces, de repente, acercarse a los diferentes fondos que podrían haber de repente de cultura sobre turismo justamente, y esto mostrarlo como algo no tradicional y tratar de sacar una publicación a color, o buscar por último algún apoyo de de gobierno, empresas turísticas y otros, y ofrecer este producto como la ventana para el que viene llegando a la ciudad. Por último, si ellos se ponen con las lucas para imprimir el cómic, y se les pagan a ustedes, mucho mejor. Esto, por último, se puede regalar el cómic a los turistas que vengan llegando, por decirte algo. Porque eso se ha hecho otras veces en Estados Unidos. Pongámoslo un poco de contexto. Las grandes multitiendas, de grandes marcas y retailers en Estados Unidos, a principios del siglo XX, lo que ellos hacían era llegar a una cuerda con los syndicates y compraban ciertos materiales de ciertas publicaciones, de ciertos periódicos, y ellos sacaban una edición, un compilatorio de toda esta historia, las cuales se regalaban a cada persona que iba a la tienda. O sea, tú comprabas cualquier cosa, ¡pum!, te enchufaban este recopilatorio en cómic. Así nace la cosa. Hasta que alguien se avivó por ahí y le dice, oye, ¿y si le colocamos a esto 5 centavos, tú crees que se venderá?
probemos. Tomó un lote de estas revistas, las llevó a un kiosco y se vendieron como pan caliente. Así nace la industria. Entonces, yo creo que perfectamente a ustedes les podría servir esto como ejemplo, que yo veo que podría ser una buena, buena, buena fuente de desarrollo turístico. Pues sería ideal. Espectacular. Sería ideal. Sí, ideal. Sí, nosotros en el fondo buscamos eso también, porque buscar una cabida, ¿cierto? Un camino para poder, en este caso, tener más cercanía con la gente, ¿po? Y que pueda disfrutar la historia también, ¿po? Y sí, ideal. Como decíamos anteriormente, con lo que habíamos mostrado, vamos, claro, emergiendo, ¿cierto? Un poquito, poco a poco, y la idea es llegar a eso. Ojalá se pueda dar mayores oportunidades o abrir ciertas puertas que nos permitan mayor proyección. Entonces, pero por el momento nosotros nos enfocamos mucho en el contenido, tratar de mostrar harto contenido, harta, toda la calidad que podemos dar y rapidez para mantener al lector así siempre expectante, y también para que vayamos expandiéndonos hasta encontrar hasta aquellas personas que puedan un poquito darnos la mano para ir creciendo esta idea. Sí, Nadia Solán nos dice, ese es mi hombre, el editor me encanta. Hay un saludito. Sí. Bueno, ahora saben por qué no dejo que mi señora vea los programas. Oye, así que... así que, chiquillo, van en muy buen camino. ¿Cuánto tiempo te llevó Nono en dibujar todo esto? ¿Cuánto nos echamos en hacer esto? Es que primero se hizo como webcomic. Fueron como 10 páginas, que se hacía una página semanal. ¿Ya? No, o menos me parece. Y después lo que restó, bueno, tuvo que readaptarse y se hizo lo que es así como en físico, en, como en 15 días, 20 días aproximadamente. Porque ya había rápido. Una base de 10 páginas, claro, ya, que ya había una página, una base de 10 páginas ya hecha que tuvieron que remodelarse y después lo demás se hizo como en 20 días aproximadamente. Súper rápido, ya. Pero oye, ya, esa también una de las discusiones que hemos tenido aquí cuando estaba Terran también, es que muchos de los dibujantes que ya tienen más años, no creen de repente que, lo, que una publicación en una web funcione, traiga adeptos y después tú puedas imprimir eso. Han dicho, no, estás loco, porque ya lo leyeron, ¿a quién le va a interesar tenerlo en papel? Y aquí vemos que no, que realmente funciona. ¿Cómo le ha ido con la venta de este producto, chiquillo? Espectacular. Nosotros esto lo lanzamos, bueno, estamos tratando de hacer el esfuerzo de lanzarlo en cada evento que podamos. ¿Por qué? Porque la idea también es fomentar un poco las actividades, los eventos que hay en Arica. Y se abrió el Geek Tattoo Fest. Uh-huh. Primero queríamos sacarlo en el mes de Arica, que era junio, pero estaba todo ya bastante lleno, ramadas, todo. No hubieron muchas actividades así como más de carácter... O sea, sí habían actividades culturales, pero así como para ingresar de lleno, y nos fuimos al Geek Tattoo Fest, y ahí se lanzó. Fueron 100 copias y quedaron 3 en la mesa. Tres bien. En la mesa. Sí, fue bastante bien. Y aparte que tenía este enganche también que habíamos pensado con Javier tratar de hacer dos portadas, jugar un poco al público a que se tuviese las ganas de tenerlo rápidamente y asegurar un poco de stock. Ya, porque siempre uno sabe que un cómic es una apuesta. Tú no sabes realmente, tú tenías una idea, ¿cierto? Tenías unas ganas, todo. Tú siempre piensas que te va a ir espectacular, pero uno no sabe. Pues. Entonces hay que como asegurar un poco. Y esa portada que están mostrando solamente existieron 30 copias. Ya, es ya, muy esas bonito. Fueron, sí, 30 copias. Y quedar, van a quedar ahí, se les van a respetar en este caso a los compradores. Uh-huh. Para mantener un poco la idea de coleccionismo. Y la otra ya sería la regular, que se va a reeditar constantemente y todo lo que podamos en este caso ya para el público general. Pues esa es la idea, que pueda reeditarse todas las veces necesarias. Pero sí nos fue bien porque fueron 2 días y se vendieron 97 copias y impecable. Impecable, y nos encontramos que bastante bien. Uh-huh. Mucho mejor. Oye, lo pensamos. Están... Sí. Oye, ¿cómo están de eventos allá en, ¿cómo se llama? En la región, Narica. ¿Cómo está el movimiento?
Arica siempre he movido, sí, constantemente se hacen eventos acá. Hay diferentes agrupaciones que hacen eventos y ahí nos invitan a nosotros y participamos. Pero con respecto a lo que decía usted, que es súper importante, claro, existe el miedo de que ya, esto ya se lo mostré a la gente y no se lo puedo volver a mostrar. Nosotros subimos a la web 10 páginas, en la cual cerraba de cierta manera esa historia. Pero nosotros al pasarla al papel, le agregamos las 14 páginas más y modificamos un poco la historia. Entonces, sigue siendo la misma historia, pero con diferentes caminos. Entonces, cambia, ya no es lo mismo. Pasa a ser algo nuevo nuevamente. Bueno, muy buena iniciativa, sí. Bueno, como gancho, muy bueno. Así que felicitaciones, Y chiquillos. aparte que también permite un poco tantear un poco cómo va el público, qué es lo que está buscando también. Entonces, igual ayuda, se ayuda. Fue una buena herramienta. Creemos todavía que es difícil trabajar con lo que es webcomic acá en Chile. Todavía es complejo. Siempre lo que es el cómic físico es el camino acá y lo que hay que ir potenciando siempre. Pero esa como tentativa del público, da igual, nos ayudó bastante, ¿cierto? Para tomar, ¿cierto? Modificar, editar, mejorar, ampliar un poco y ahí ya que saliera el cómic completo. Entonces al final se generó bastante más material, quedó con 14 páginas más, 24 en total, ¿cierto? Y una historia mucho más consistente. Y que obviamente también autoconclusiva, si bien a pesar que hay unas cositas por aquí y por allá, pero se puede leer así también, entonces igual es súper bueno. Sí. Claro, igual iba el plus de la portada, de las 30 portadas, porque eso, de las 100 copias, solamente habían 30 de este tipo, y eso le da cierto sentido de exclusividad, genera como la necesidad de llegar e ir directamente a esa portada, ya que no Sí. se va a volver a editar. Nosotros vamos a respetar eso, porque los que tienen esa portada son los únicos que van a tener. Me parece, sí. Mira, preguntan a los chicos de Dirk, preguntan, ¿alguna tentativa para ir a FISC este año? No creo, no, nos queda muy lejos. Para mostrar las obras de la editorial. Nos queda Y muy no nos quedan lejos. copias. Y no nos quedan Hay copias que sacar tampoco. toda la copia, de hecho. Hay que sacar todo de nuevo. Una segunda Pero si hay edición. alojamiento, quizá algo se puede hacer, ¿ah? Sí. Oye, ese es el gran mal que hemos discutido muchas veces acá en el programa. Claro, se están haciendo muchas cosas en distintas partes del país. Uno puede tener toda la intención y las ganas de participar, pero estamos pasando en un periodo que, seamos francos, las vacas están flacas Sí. y no nos podemos movilizar, pagar una estadía. Entonces, es lo mínimo que si a ti te invitan a un evento, que te paguen la estadía y un sándwich chapotito por último. No, Entonces, como con eso, mínimo. al otro lado. No, el viaje está muy lejos y está muy caro. Y aparte que no tenemos así como mucha gente donde poder llegar tampoco. Entonces se ¿Ya? nos complica un montón. Sí. Y aparte, como decía el Daniel, también, ¿no? Tendríamos que generar más material ahora porque ahora estamos así con poco material. Sí. Oye, ¿sabes tú que la línea de dibujo que estás dominando, no, me encanta lo Muchas que estás gracias. haciendo? Si nosotros tuviéramos que ponerle una nota. ¿Cuánto se llama? Del 1 al 10, ¿cuánto se llama? Al cómic. Digo, yo le pondría un 9, porque hay unas cositas chicas que me hacen ruido a mí, por los años de circo, de todo esto que a mí me hacen ruido simplemente, que después se las puedo decir por interno, que se pueden mejorar y yo creo que van a estar al otro lado. Entonces, digo, son pelos de la cola que hacen un poquitito de ruido, por lo menos a mí, que yo llevo años de circo en esta cosa. Así que, pucha, tengo yo, pero son cosas que se pueden arreglar y son salvables. ¿Qué nos dice por acá, los chicos de Dirk? Se hará un evento acá en Villa Alemana y ofrecen estadía a los expositores. La Hobby Planet es en octubre, así que, ojo, así que por ahí pueden irse comunicando con los chicos. Para Halloween. Sí. Justamente, sí. Y Luis dice, todas las ilustraciones son espectaculares. Sí, son
son bastante buenos el trabajo. Nada, nada, nada que decir. A mí me gusta, sí, no tengo nada que decir. Bueno, Muchas gracias. Con sí. respecto a eso, nosotros acá siempre estamos abiertos a la crítica. De hecho, lo consideramos necesaria para poder avanzando, ir avanzando siempre, constantemente. El otro día, quien nos recibió, don Julito Cuña Formador, también nos dio su perspectiva, porque también se lo mandamos a él. Y claro, obviamente nosotros agradecemos todo tipo de crítica, porque con eso es lo que mejora uno, no con las palmaditas en la espalda. Correcto. No, y las Pero buenas nuevo la críticas. excelente nota. Sí. No, pero te digo, pero dicen las buenas críticas constructivas y no destructivas. Porque hay un mal en Chile que se tiende a destruir todo, pero no. Hay que dar, ¿cómo se llama? Buenas críticas y también críticas que puedan ser constructivas. Y que a la persona que se le está dando sea capaz de, si quiere, tomarla o dejarla. Pero por lo menos uno hace la pega. Así que eso. Y, no, y eso porque, por ejemplo, lo que dice Jaime ha sido como bien fundamental para nosotros porque nosotros apelamos mucho como a la retroalimentación. Sí, Necesitamos, el feedback. siento que a veces el cómic es como retórico, no es la palabra obviamente que se ajusta, pero es como que sale nomás. Y tú se te va, pues, se te va como por el mar, tú tienes la idea de que está bien todo el tema, pero uno necesita esa retroalimentación, pues. Y ha pasado que con Cora hemos tenido la suerte que nosotros intencionamos un poco esa retroalimentación, ¿cierto? Entregamos el cómic, ¿cierto? Para que lo lean y poder nosotros desde ahí hacer un análisis y posteriormente ir mejorando y aplicando en todo lo que viene, ya como para mejorar nuestro producto. Pero Cora ha tenido una gran retroalimentación en cuanto al público y eso es también bien valorable, algo que uno no esperaba. Sobre todo en el evento que se llevó a cabo, mucha gente, de hecho estábamos en vivo, habían unos chicos que se acercaban. Nosotros cuando terminó el producto vimos unos chicos leyendo también el cómic, ¿cierto? Hasta tarde, hasta ahora de la noche, ¿cierto? Después los K-pop estaban bailando, estaban leyendo el cómic. Entonces eso nos hizo bastante bien. Nosotros sabemos de que el cómic se acercó un poco a la intención que nosotros teníamos, ya porque siempre es tentativo. Y por eso fomentar un poco la retroalimentación, porque nosotros dentro del rubro en general podamos tener esta oportunidad, porque sentimos que es la única forma de afirmar lo que hicimos bien y también conocer lo que debemos mejorar. Y desde ahí empezar a equilibrar nuestro trabajo para que se pueda ir proyectando aún más. Así es, así es, así es. Mira, Luis nos pregunta por acá, ¿qué eventos o crossover de personajes vienen? Ya, el crossover el primero fue el Siena Dirk. Era un crossover de 12 páginas en el cual también participó Marcel con su personaje. Y después hay otro que es el mismo Siena Leyendas 2, donde hace aparición un personaje de Pablo Acevedo, un gran amigo de nosotros. Sí, y Y no, en el no. futuro, y también hace la aparición un personaje de Luis Saúl, Bloodhound. Sí, y Claro, aparece ahí. en el mismo Cora, pero está así como, no sé si lo Escondidito. alcanza a ver. Está escondidito Sí. por ahí. Después va a Siempre tener tener. una participación importante dentro del mismo. Disculpe, mi perrito que anda por ahí. Sí, la Se lo idea es escucho. siempre ir agregando más personajes. Y mostrar un poquito como esta suerte de como ecosistema que hay de héroes y personajes que hay en Chile. Si esa es la idea, porque eso le da como siento más robustez, como que se vuelve más rico producto. Pero de lo que viene, bueno, nosotros vamos a. Acá Ahora nos esperando vamos la a segunda dedicar. parte, dice Dick. Sí, Ahí ya la están está solicitando. De Pablo hecho, estaba Acevedo, trabajando en entonces. eso. Ahí está Ahí está Tecnomar de Pecomba. Pablo Acevedo, me parece. Sí. La intención de nosotros siempre va a ser integral. A nosotros nos gusta trabajar con diferentes personas, siempre ha sido así. Y gracias a eso también hemos conocido un montón de autores y hemos generado grandes lazos de amistad. Así Qué bueno. que nada, pues siempre la idea es hacer estos crossovers que son tan divertidos porque
cierto personaje tiene una cantidad de público y se une a otro personaje que tiene otra cantidad de público y ahí se pueden llegar a conocer y relacionar. Así que genial. Y si se me olvidó alguno, pido disculpas, porque por ahí igual está Pulso de, ¿cómo se llama? De Carlos Carlos Martínez. Martínez también. Sí. Y también me parece que va a aparecer en el cómic que vamos a sacar más adelante, que es Apocalipsis. Podrían Claro, crear su ese propio lo tenía multiverso estos. reconfirmado. Sí, que ese, se supone que nosotros queremos terminar el ¿Ya? año 2 de Black Star. Bueno, ya cerramos ahora con, viene un nuevo lanzamiento. Queremos lograr, como es el lugar, sacar ya bien 100 a 3 para cerrar ese camino y para completar ese arco, ¿cierto? Y cerrar con el comienzo de lo que sería nuestro evento, porque sería Apocalipsis. Ya ahí ya podríamos, así como merecidas vacaciones en la playa, con un vinito navegado, como Dios manda, así como para descansar un poco. Porque sí, ha sido un año bastante, bastante rápido, cansador, y pero bien bonito, porque en el fondo hemos avanzado mucho en nuestro proyecto y ha sido muy gratificante ver que se han vuelto objetivos todos estos pensamientos que teníamos en bastantes cómics durante este año. Así que estamos en vivo. Sí. Ok. Así que, chiquillos, pregunta. Cuando ustedes crearon Cora y todo el universo que han desarrollado, crearon un mapa carretera, ¿cómo se llama? Porque cuando se desarrolló La Muerte en Superman, en DC decían que habían desarrollado todo un mapa carretero por donde iba a pasar la historia, se desarrollar, y se iban a tocar ciertos arcos argumentales. Y se iban a ir tocando con otras, con otra, se iba a ir cruzando con otros Línea y títulos. personaje. Claro, Claro. con otros cruces, con otros personajes, con otros títulos. Cosa que también hicieron después con Crisis de la Tierra Infinita. ¿También piensan irse por ese camino? Porque yo a Cora le veo harto futuro y espero que no se quede en un 1 y en un 2, que continúe. O tienen una historia limitada que, digamos, son 10 números, por ejemplo. No sé. O sea, nosotros como Blackstar sí tenemos una línea de tiempo, pero nosotros no la vemos como Cronológica, normal. Es claro, o sea, si ascendente. hay una línea cronológica, hay una línea de tiempo, pero no está. Nosotros no publicamos los cómics, ¿cómo se llama? En secuencia, primero uno, dos, tres, sino que se va saltando por eventos que nosotros consideramos que son importantes dentro de nuestro universo. ¿Ya? Al final de cuentas, va a llegar el punto que vas a tener toda la trama. Porque, por ejemplo, en Cora Mani se deja la semilla de Mr. Cass, también aparece la situación meta en que nosotros aparecemos, aparece Ñame, aparece Charquiro, y ahora va a salir Charquiro Orígenes, entonces va a tener cierta conexión con Cora, pero en el pasado. Entonces, nosotros vamos creando así. Hay una línea de tiempo, si hay continuidad, pero no es secuencial. Línea, claro. Solo saltamos en los eventos que vamos viendo. Eso más Ustedes que nada van para alcanzar a viendo ser, el paso. para alcanzar a ser como antes de Claro. que, claro, no alcance el tiempo de vida para hacer todo Es que lo que llevemos en nuestra cabeza. una frase que Claro. siempre hemos tenido con el Daniel, nosotros no nos va a dar vida para poder sacar todas las ideas que tenemos en la cabeza. Entonces tratamos de elegir las cosas que más nos interesan y tratamos de ir cuadrándola para explicar, o por lo menos se tenga un concepto de todo lo que queríamos decir. Y Cora sí va a tener continuidad por bueno, el impacto que se generó. Ya, por ejemplo, la gente está solicitando la continuación. De hecho, va a conformar unas cositas más, se van a integrar más personajes. Ya se sabe que va a haber un arco más completo, por lo menos de 4 números, ¿cierto? Que va a implicar después un evento y que va a estar dentro de lo regional. Y que también, obviamente, estos personajes, tanto Cora Mamani y los que vienen, ya se van a estar alineados con todos los otros que también ya están.
inevitablemente Ahí nosotros justo lo trabajamos dije. así. Sí, que ahí está Vindicadores, que al final, no sé, en Indicadores, el cómics claro. aparecen con el signo de interrogación. Bueno, ahí está, eso es lo que viene. Eso es Son lo que como se vamos. varios, hay que verlo como que son varios ríos que van a terminar en un solo, en una sola vertiente. Sí. Claro. Juan Zúñiga nos está preguntando por aquí, ¿cuánto publicaste en web? ¿Qué plataforma utilizaste? ¿Y cuántos borradores se escribieron para lograr la versión final? Pregunten con toda confianza, No, chiquillos. Ustedes son parte del programa, así que pregúntenos. los, Sí. claro. Nosotros, ¿cómo se llama? No, buscamos plataformas. Sí, tratamos de buscar una plataforma, pero tirábamos cada fin de semana por Facebook y por Instagram ¿cómo se llama? Las páginas. Y de hecho, nuestro amigo Keiko, que tiene también Canal de un difusión. canal, claro, también la subía. Él nos apoyaba con la difusión del cómic. Fueron 10 páginas que se subieron. Sí, era la idea, la Pero en intención general, era eso. claro. Y la intención también es que el comienzo parte también con un poquito de mantener a la gente expectante, ya. También un poco de marketing, ¿cierto? Y probando personajes. Esa era la idea en este caso. Entonces hacíamos como una idea, estábamos trabajando ahí en una página completa y de repente empezó a tomar forma, 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 hasta que ya, y de hecho desde la página comenzaba esa idea de que los comentarios aparecían cuando en físico, cuando lo publican. Entonces llegó un ¿Dónde lo momento compro? y dije, claro, ¿dónde lo puedo comprar? Ahora, en cuanto a un lugar así estable o que sea, que esté dentro de nuestra línea, nos fue difícil, así que apelamos un poquito a ajustarnos a lo más mediático, entre comillas, de las redes sociales, que porque es Instagram, ¿cierto? Donde más seguidores tenemos nosotros en nuestro grupo, nuestro perfil, y Facebook. Esos eran como nuestros caminos más determinados. Pero eso, y en cuanto a los borradores, ¿cuántos borradores ocupaste? No, mira, sí, somos un poquito irresponsables en ese sentido. Las decisiones prácticamente se tomaban con dos ideas, dos vertientes. Y ahí la peleamos y tomamos la decisión y se aceptaba y se hacía. Sí, La porque la verdad, verdad es que como era. no dar tiempo para tanto va a rodar, pues. Claro. Porque, Tenía por que ejemplo, salir. nosotros no nos dedicamos solamente a esto. El Daniel es profesor, yo trabajo en el puerto, entonces nosotros nuestros tiempos libres solamente podíamos armar el cómic, por lo menos cuando se hacía en web. Y cumplirle a la gente en este caso por un periodo de cuánto fue, como cerca de 3 meses o un poco más, un poco menos, 10 páginas, tuvieron otras más. Semanalmente era un trabajo porque eso también lo hacíamos de forma paralela mientras sacamos en este caso los Invencibles Guardianes. Y Sí, pues estábamos anteriormente haciendo lo habíamos imposible hablado de también. Guerrero del Mundo Perdido. Entonces, por lo tanto, era como que estamos haciendo un cómic y había un momento de un día, 2 días. ¡Wow! Esto tiene. Sí, mira, por demás. La pelea, siempre la pelea era como fundamental. Y wow, salía. Entonces, el borrador, sí, pues si hay borrador, Jaime, obviamente tiene sus técnicas, todo. Pero la idea siempre es trabajar rápido y efectivo, porque si no, el tiempo no da. Po. No da, no da. Increíble, el tiempo es lo que más, menos nos ayuda en este caso en lo que es la producción del cómic, lo que más se limita. Lamentablemente, en Chile nos pasa todo. Hay que ejercer otra profesión, otra cosa para ganarse la vida. Lamentablemente, a todos nos gustaría ganarnos la vida en lo que nos gusta hacer, en dibujar, ilustrar, hacer lo que sea. Pero cuesta. Entonces, hay que darse el tiempo y eso hay que sacarse no solo el sombrero con ustedes. Hemos conocido muchos casos también de chicos que trabajan y le dedican 1 o 2 horas en la noche para poder sacar sus proyectos adelante. Así que eso es fantástico. Sí. Y aparte uno tiene familia, tiene que También. tener una Sí, vida personal también. problemas a Entonces, veces. Claro. problemas, a veces uno está enfermo, está resfriado, está de mal humor o simplemente no te salen las ideas, pero uno tiene que funcionar. Entonces, Somos la peor es medio empresa, no nos pelea podemos tener ser líder. licencia.
Claro. Está permitida la licencia en nosotros. Estamos fritos. Estamos sonados todos. De la ambulancia se termina el COVID si es necesario. Sí, pero pucha, una pena, chiquillo, una pena. Pero es así, bueno. O sea, hay que pensar de que esto, por eso nosotros tenemos esa idea. No hay que verlo siempre también por el lado, obviamente trae esas dificultades que son como la media cumbre, pero hay que verlo, si te gusta, tiene que doler. Es como el deporte, me imagino yo, po. Te sí. Tienen que doler las piernas si vayas al gimnasio, te tienen que doler los brazos, si esta cuestión es así, po. Entonces si te gusta, tienen que salir. Sí. Oye, ¿saben, chiquillos? Se me había olvidado, ya que estamos aquí, vamos a hacerlo inmediatamente. Hay que recordarle a los amigos que esto tenía que haberlo hecho al principio del programa, pero se me fue. Ya está el número 100 de LDP Magazine. 12 años estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Ya está nuestra revista arriba. Nos demora un poquito, pues justamente por lo que estamos conversando acá, que muchas veces el tiempo, la familia, de todo el grupo que LDP nos ha jugado en contra esos tiempos, pues estamos tratando de remediarlo. Así que este número 100, que lo tenemos de aniversario, y lo decidimos dedicar directamente a todo el grupo de LDP y mostrar a cada una de las personas que ha estado con nosotros, que ha trabajado o está trabajando con nosotros de manera voluntaria, porque aquí a nadie está ganando un peso por esto, simplemente por difundir la cultura en lo que nosotros estamos haciendo. Así que ya lo saben, amigos míos, ya está el número 100 de LDP Magazine. Y les tengo una sorpresa. En los próximos días, yo creo que mañana o el jueves, va a salir una versión mejorada de este mismo número con más páginas. Porque lamentablemente se nos quedó mucha gente afuera, que no fue nuestra intención, y se nos sigue quedando mucha gente afuera, pero estamos tratando de llegar a una media para poder, ¿cómo se llama?, darle las gracias, por último, a todo el equipo que ha estado con nosotros ahora y siempre. Así que ya lo saben, este número 100 de LDP Magazine ya está arriba. ¿Y dónde lo puedes leer? En nuestra página web, www.ldpmagazine.cl. Ya. Dejemos de compartir y sigamos ahora con el programa. Así que eso, ya. Gracias, Alexander. Un gusto verte por aquí. Gracias por el número 100. Un abrazote para ti. ¿Y cuándo te vamos a tener por acá, Alexander, para que estemos conversando de algunas cosillas por ahí? Así que eso, ya. Volvamos a lo que nos compete, que es estar hablando de la señorita Mamani, que también me llamó la atención porque prácticamente esta señorita es adoptada y de ahí toma el apellido. No por ser spoiler, pero por ahí va la cosa. Así que es bastante entretenido la manera en que van desarrollándose la historia. Me gustó, la encontré bastante livianita, fácil, y lo que más me gustó, que muestra muy bien todo lo que es Arica. Así que eso, chiquillos. Ya, continuemos. Si tienen preguntas, amigos en el chat, sigan. Ya, oye, ya, entonces estamos diciendo que los próximos pasos, a pedido del público, se nos viene próximamente un Cora. Dos, el trabajo que ustedes tienen como profesor o tú en el puerto, ¿verdad? Sí. Les quita un poquito de tiempo, pero lo hacen con muchas ganas y amor todo esto que están haciendo acá. Así que mira, Patricio Hernández Sambuesa nos está saludando desde sí, Parral. Un abrazo para ti, Patricio. Un abrazo a todos. Así que eso. Ya, chiquillo. Entonces, ¿con qué te queda? No. ¿Dibujo tradicional o computador? ¿Qué es lo que te es más fácil? Digital. Yo sé que me van a odiar todos los artistas por decir esto, pero es que el digital es más rápido, es más fácil y no gasta tanto. De hecho, no gasta material porque simplemente tienes que tener tu tableta y ponerte a dibujar. Uh-huh. Y yo respeto a todos los que trabajan en, ¿cómo se llama?, tradicional. Pero nosotros siempre lo vemos por la velocidad, por la rapidez, por la inmediatez.
Entonces, todos los procesos los hacemos por digital mucho más rápido. ¿Y en qué estás trabajando? ¿En estudio, cuánto se llama? ¿Clip Studio Paint o Con el Photoshop? clip, sí. No, bueno, antes trabajé en el Photoshop, después me pasé al Clip Studio. Actualmente casi todo lo hago en el clip. Tengo Súper. una, con mi tableta, una Billion tengo yo. Con esa han salido casi todos los copies. Sí. No, yo tengo una chiquitita y con eso me mato, así que eso. ¡Oh, qué buena marca! ¡Súper buena marca! No estoy auspiciado por Guillón, pero es súper buena marca. No, es que la otra es demasiado cara, pues la Guillón es más razonable. Sí. Aquí un amigo yo usaba Genius, pero el problema del Genius no es malo, pero se te cae el lápiz y murió. No hay posibilidad de comprarte lápiz nuevo. Y ya me pasó. Entonces un amigo me insistió y me compré una Wacom. Entonces, bastante salvadora también. Es chiquitita, pero salvadora, sí. Acá nos Sobre ahora, Waco. dice Dirk, Click es una herramienta muy rápida para esta pega. Te permite muchas posibilidades. Sí, es verdad. Esa es la gracia del... Pero ojo ahí, ojo ahí. Hay una otra frase también. No es la flecha, es el indio. Correcto. Uno puede tener la máquina más fantabulosa del universo, pero si no tiene la técnica o el estudio, no va a ser mucho tampoco. Correcto, tú lo estás diciendo perfectamente. Porque a mí me han llegado muchos alumnos que me dicen, profe, ¿qué me recomienda para dibujar? ¿Qué tableta? Porque hablé con mi papá, me van a comprar así la más fabulosa, la más increíble. ¿Qué me recomienda? Yo digo, un lápiz y una goma y una croquera. Sí. Correcto, sí, Partamos ese es por el ahí problema. primero y después conversamos de digital, porque no sacamos nada con tener la Claro. media máquina en la casa, es como tener un Ferrari y no saber manejar un Ferrari. Entonces, es lo mismo. Sí. Entonces, aprende a manejar una carreta y después te vas por Ferrari. Vas saltando de a poquito, por etapa, por etapa. Así que eso. Oye, Daniel, tú Cuéntame. como guionista, ¿cuánto tiempo te lleva en desarrollar una historia o la tienes más o menos visualizada y vamos escribiendo, escribiendo, escribiendo? ¿Cómo lo haces? Trabajo, me dedico, le doy mucho más tiempo a la idea. A la ¿Ya? idea, siempre a la idea, porque tengo esa. Trato de visualizar un poquito todo lo que veo y trato de, como que contrapongo un poquito la idea. Y siempre coloco al lector como en una ubicación muy importante. Yo cuando aprendí esto, yo trabajé mucho con guión en teatro, me acuerdo, en la Ah, universidad. qué bueno. Entonces, claro, pues, como la idea siempre es cómo impacta. Ese es el tema. Y siempre me pregunto qué es lo que está viendo él como lector. Entonces es una posición bien particular. Y cuando aparece la idea, ya siento qué es lo que debería ir. Un poquito empiezo a darle fundamento y ahí entra un poquito más lo teórico, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, cuando hablamos con Cora, si voy a mostrar la ciudad, ¿cómo la voy a mostrar? ¿Qué es lo que debo buscar? ¿Qué es lo que debo realmente mostrar? ¿Qué es lo importante? Y ahí voy trabajando. Ahí luego se hace un bosquejo general, que es más que nada que Jaime, como tengo la suerte con Jaime, que igual no, yo me salto un poco el tema de lo estructural, ¿no? Ya, porque Jaime también, no sé, me comprende, nos logramos comprendernos muy bien, ya nos conocemos por años, entonces al final él le puedo entregar algo totalmente informal y lo traduce muy bien en el dibujo. Ya uno, y ahí vamos trabajando, por ejemplo, a veces Jaime hace 6 páginas, ¡pua! Yo le coloco el texto, o de repente sale el texto, Jaime hace las páginas, y ahí vamos viendo, pero siempre, siempre lo importante es que esto tiene que ser colaborativo porque a veces la pillería del guión para mí no es la historia. Porque la historia, dentro de lo teórico, ya lo más probable es que ya se haya contado, ¿cierto? Todo tiene su tinte. Pero es el comprender al personaje y eso implica un trabajo de mucha limpieza. Eso es lo que más demora y eso con Jaime. ¿Cómo debería hablar ella? ¿Cómo siente ella? ¿Qué es lo que debería sentir realmente acá? Y ahí es donde empieza la discusión y ahí es donde el personaje se construye. Ese es como el secreto. Entonces siempre vamos trabajando colaborativamente y uno no puede tampoco, a veces yo siento que
el trabajo del guionista o del dibujante tiene, no sé si un problema, pero generalmente se trabaja como isla. ¿Por qué? Por lógica nomás, pues Jaime tiene su trabajo, todo, no voy a ir a su casa a sentarme a escribir, ¿cierto? No, no es real, pues. Pero falta eso, el trabajo colaborativo, eso es súper esencial. Pues entonces, hay días que uno tiene que llamar nomás y empezar, no, esto, ya, anótalo, esto sí, esto no, no, esto no va, esto no va, esto no va, y ahí se va limando. Pero así trabajamos. Y lo que más me interesa siempre a mí es pensar en el producto. ¿Por qué yo estoy vendiendo esto y qué es lo que quiero vender? Y una vez que ya creo eso, ¿cómo lo hago atractivo? Y ahí empieza una seguidilla de preguntas, ¿cierto? Y lo voy armando un poquito con lo técnico. Y yo creo que esto debería ser y así, así, así. Porque ese es el secreto al final, pues el lector a veces creo yo, y es común, que uno escriba según lo que uno siente. Pues si es verdad, pues uno proyecta lo que uno siente. Pues. Pero el que lo va a leer es el que es más relevante siempre. Pues. A él yo tengo que cautivar siempre. Pues. A él yo tengo que dejarle esa semillita, entonces al final él tiene una posición muy importante, él o ella, en este caso. Así que, y ahora la verdad, con Jaime nos tomamos mucha ligereza, la verdad es como que, ¿sabes qué? Y si hacemos esto, ya, pero tiene que ser así, así, no, así, así, ya. Hay días que funciona nomás, y otros días que ya nos agarramos las mechas, pero generalmente ya está más fluido. Sí, oye. Porque no nos da el tiempo, la verdad es eso. Nosotros tenemos que pensar que casi un mes para sacar un cómic es como bien utópico para dos personas. Y somos dos acá. Entonces, tenemos que manejar mucho la comunicación, pues respetar las posturas, comprender un poco a tu colega de trabajo en esto, porque si no te estancas en las diferencias. Sí, ese es el tema. Entonces ya cuando empieza a fluir en la comunicación, fluye también la idea. Sí. ¿Estás de acuerdo, Nono? No. No, no, pero no. No, por Generalmente supuesto, por no. supuesto. Por supuesto, sí. Hay que pelearla harto para llegar a un acuerdo. La mayoría de las veces son acertados, así que no, contento con el proceso que nosotros tenemos, que no es habitual, porque se entiende que los guiones, Sí. pucha, tienen un montón de tecnicismo y cosas, y nosotros Sí. saltamos mucho eso. Prácticamente tratamos de pulir. Cierto, nosotros tenemos cierto, ya somos hermanos, nos conocemos, tenemos ciertos parámetros de todo lo que conocemos, entonces tenemos nuestro propio lenguaje. Entonces yo creo que eso es lo que hace que funcione tan bien el asunto. Ahora Súper. eso no funciona, ¿eh? Pero uno tiene que respetar siempre. Si tú estás en una pega, Sí. esto es pega. Nosotros siempre lo dicen, esto es pega. O Sí. sea, si yo voy a trabajar con otro dibujante, tengo que hacerle la pega a tiempo, colocarle el plano, cómo va, la posición, ¿cierto? El diálogo, los dos Escalera, claro. puntos. Todo tengo que ser respetuoso. Con Jaime no ocurre. No ocurre porque ya para nosotros ese tecnicismo demora demasiado tiempo. Entonces al final como que ya, uy, vamos ahí, ahí, ahí. Trabajando ya tenemos, y aparte ya llevamos 2 años de trabajo intensivo. Que al final esto se ha vuelto como una rutina diaria de entrenamiento. Entonces, gracias a Dios, tengo esa libertad para trabajar con él. No, Qué y bueno. aparte otra cosa, nosotros tratamos de buscar siempre la simplificación. Y es un detalle tirón de oreja a la mayoría de los colegas. No todos pueden ser Watchmen, no todos son obras magnas. Nosotros hacemos un trabajo, tratamos de hacerlo lo más simple posible, entendible, divertido y, ¿cómo se llama? Y que tenga un comienzo y un final. No todos pueden generar la hiper mega obra, ¿no? Simplifiquen. Al simplificar se puede entender mejor. Sí. Oye, lo que me gusta es que dicen que están hablando de un producto, están desarrollando un trabajo. Entonces, para muchos dicen, no, yo soy artista, me elevo al máximo, al cubo, y soy un iluminado. No, ustedes son bien aterrizados en lo que están haciendo y eso me gusta, porque, claro, el cómic, nos gusta o no, es un producto que se tiene que vender y esa Sí, por supuesto. ganancia tiene que volver las ganancias para que se genere un movimiento. Otro cuento es que
tengan una base de arte para poder desarrollarla, que ese es un instrumento más que te permite o le da el plus a la historia. Me hice recordar, ahora que estamos hablando sobre los guiones, les cuento como anécdota. Ya lo he contado otras veces en el programa, una vez conversando con Juan Jiménez, estábamos almorzando, me acuerdo, y le pregunto por cómo se lo habían arreglado con la casta de los metadrones, con los guiones. Entonces, va a desarrollar la historia. O sea, me dijo, oye, la verdad de las cosas que Jodorowsky es bien fome. Entonces, él me entregaba una planificación rápida, sin ni siquiera ahora un guión como tal, simplemente me decía, mira, aquí va tal cosa, sucede esto, aquí que allá, hacía todo un planteamiento. Y a mí no me gustaba, yo iba y cambiaba todo y lo hacía a mi manera. Entonces, cuando llegaba con el trabajo hecho, se lo pasaba y él tenía que ver cómo diablo encajaba la historia. No, pero espectacular. Porque, ¿sabes por qué es espectacular eso? Porque es orgánico. Es humano eso, es humano. No, no es lo correcto, pero pasa a ser humano, se siente vivo. Sí. O sea, al final el proceso creativo es subjetivo. A veces yo siento que, claro, nos encasillamos mucho en las palabras y el peso que traen estas palabras. Por ejemplo, arte, no sé, por creación, ¿cierto? Y a veces somos como, oh, tiene que haber... Pero no es así, po. Si las cosas tienen equilibrio, como dice Jaime, es orgánico. Uh-huh. Todo lo miras alrededor y es orgánico. Entonces, al final, es un proceso bien único que tú vas limando este diamante en bruto, ¿cierto? Hasta que ya le estás tomando la forma y a veces tienes que entender que hay que rehacerlo, volver o parcharlo. Y eso es el producto que queda, po. Entonces... Tomando las palabras, nosotros sí, más que, yo no sé si la idea es como simplificar el producto, pero yo creo que siempre la repercusión es la que le da un cómic si es bueno o no. Siempre es una tentativa. No sé si cuando, por ejemplo, haciendo ya el ejemplo de Watchmen, ya como la obra magna, ¿cierto? O uno de los grandes cómics de los tiempos, o como la casta de los metabarones que lo nombrás porque ayer lo estaba leyendo. No sé si realmente esperan que realmente sean el mejor cómic o el cómic más galardonado en ese tiempo, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves tú? Como una repercusión, po. Entonces, sí, al final uno debe enfocarse en lo que estás haciendo tú, tratar de hacerlo lo mejor que pueda, ¿cierto? Sí. Considerando todos los factores y como correcto, lanzarlo al mar, a ver si alguien lo agarra. Y así cuando es, tú ves que van picoteando así los pescaditos, ¡ah! Y ahí está. Entonces, al final es como un tema de perspectiva nomás, creo yo. Es un tema de perspectiva porque al final los procesos son súper subjetivos. Hay cómics que los hemos hecho muy contentos, otros cómics que los hemos hecho mucho más densos, en mejores momentos de nuestras vidas, otros momentos, procesos complejos de nuestras vidas. Entonces siempre todos tienen un tinte bien particular. Entonces eso le da como la validez artística, creo yo. Así es. Mira, por acá te están tirando flores a tu apellido. Así Don Daniel es tremendo guionista y acepta posibles cambios en el guión. Y esa interacción... Así. Es difícil de encontrar. Así que mira. Sí. Es importante eso, ¿eh? Lo que dice ahí Marcel, con D es esencial. A veces uno no puede, no puedo entregarle un calco, porque yo no me lo imagino como los. Yo le coloqué la palabra así como un prisma, porque uno tiene como una especie de lente para trabajar, pues como un lente de trabajo. Desde mi perspectiva, yo siento que está bien, pero yo tengo que tener una segunda opinión. Y eso, no sé si es una crítica o más que nada, no una crítica, una recomendación a todos. No podemos pensar de que tenemos la obra en nuestra mente. No funciona así, po. No funciona así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jaime lo filtra, le da otro toque. De hecho, nosotros le habíamos puesto un nombre, blastarizado. Ya, blastarízalo. Y es porque tiene que pasar por un filtro particular, po. Porque yo no puedo pensar yo que mis guiones son 100% pulcro en este caso al momento de traspasarse al cómic. Siempre hay modificaciones, siempre, desde una palabra, un gesto, y a veces el cómic termina desde otro punto que uno ni siquiera pensaba. Como el giro que hablamos de Cora, que al final el giro fue como que lo encontramos produciéndolo.
ahí encontramos la esencia de Cora, ¿me entiendes, no? Estamos creándolo de repente y de repente esto es así, esto es lo que ya, y ahí lo encontramos y ya sentimos que estamos seguros, va. Y así funcionó, me parece. Y dice que el cambio es esencial. Uno siempre está mutando en todo sentido de la palabra, constantemente, constantemente. Así es, sí. Y esa es la otra. También yo me topo con gente que me dice, voy, que a mí me gustaba cuando dibujaba hace años atrás, pero ahora no me convence lo que está haciendo. Es que existe una evolución, no solo de escritura, también de trazo, de dibujo. Siempre se está buscando... la forma de innovar, de encontrar un propio estilo. Así que también eso es parte del proceso creativo. Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Ya, entonces vamos a decirle a nuestros amigos que prácticamente ya no quedan números de Cora, lamentablemente. Estamos haciendo manda para que venga una segunda edición. ¿Y dónde lo pueden comprar? Pues es a la gente que les va a interesar de repente. ¿Dónde encuentro a Cora? Bueno, nos han contactado bastante, aprovechar de hacerlo público. Ya de la versión deluxe, no hay, no van a ver, ya es un hecho, no hay forma. Nosotros eso lo pactamos con sangre y esa no va a quedar. De hecho, esa es la tuya, Jaime, ¿no? Pues tú tienes la mía, yo me compré una igual. Porque a nosotros nos pasa que nunca nos quedamos COVID, de hecho yo no los tengo. No los tengo. De hecho, ahí, por ejemplo, mi pareja me regaló un póster. Ahí tengo los pósters de las portadas, pero no tengo los cómics. De hecho, en el último evento pasó algo muy bonito y que nosotros quedamos así como un poco emocionados porque llegó un chico allá del Camilo y tenía todos los cómics que hemos sacado nosotros desde que eran fanzine, que eran hasta la tapa en blanco y negro, y los tenía todos. Y ni nosotros tenemos ese material. Y no nos acordamos que lo habíamos hecho. Y vivimos como dos y dijimos, ¿cuándo salió? Y nos reíamos bastante porque fue como volver a leer algo que se había hecho, ¿cuánto fue? ¿Hace 2 años, prox? ¿Un año y medio? ¿Dos años más o menos? Y fue cuando estaba terminando la pandemia. Y fue como, mira, eso fue una sensación bien rara. Y le sacamos una fotito, todo bien, estaba bien ahí con todos sus cómics. Y tenía 4 fans, y que de esos 2 yo no me acordaba en nada, absolutamente en nada. Sí. Y sí, oye, pasa eso. Nosotros vamos a estar ahora el 21 y 22 ¿ya? En Inacap, ¿cierto? En el Salón Internacional del Cómics, ¿ya? Y que se va a hacer acá en la zona norte y va a estar varios chiquillos importantes en este caso. En el ámbito vamos a estar ahí y ahí vamos a llevar copias. Podemos confirmar que estamos llevando unas 20 copias de Invencible Guardianes, ¿cierto? Y de Cora mucho más. Pero obviamente de la tapa que sería la regular, la que aparece en este caso más colorida. Claro. Ya, esa es la que va a quedar. Y estamos haciendo lo imposible para llevar una sorpresita más, porque como decía anteriormente, para nosotros es muy importante trabajar de la mano con la gente que genera estos eventos. No puedo tener una actitud pasiva ante esto. ¿Por qué? Porque resulta que los eventos tienen que ir creciendo y hay que mostrarle novedad. Muchos a veces pensamos de que como Arica tiene mucho revuelo, yo le digo la Tatooine de Chile, mucho revuelo comercial, la gente no es exigente a lo mismo. O sea, si te colocamos un evento que son todos los fines de semana generalmente, donde están todo tipo de tribu urbana, ¿cierto? Actividades de gusto popular, la gente se aburre. Sí, pues. Va un fin de semana con su familia y el otro fin de semana quiere ver algo nuevo. Entonces, hay mucha renovación. Entonces, ante eso, queremos llegar con una sorpresita, ya que no queremos confirmarlo porque estamos haciendo ya lo inhumano para llegar a eso. Ya. Y ojalá se pueda lograr. Si no, en el evento próximo ya lo podrían conseguir, que vamos a ir publicando en este caso, pero en el mes de agosto debería estar ya ese trabajo publicado. ¿Tienes la tapa ahí, sí, Daniel? ¿Es mía la tapa o no? ¿Tienes la tapa tú? La de Chartino, ¿no? Ajá. No, pues no ya, le envié. Ya, sí, ¿ya lo publicaste en redes sociales? Sí, pues, la de Chartino Origen la envié, ¿o no? Chakiro, una doble panorámica. A ver, vamos a revisar.
La panorámica, sí. Aquí hay una que es panorámica. Chercora Mamani. Sí, a ver, debe ser esta. A ver, lo voy a mostrar inmediatamente. A ver, se nos había quedado en el tintero esa, ¿eh? Espérense un momentito, la vamos a mostrar inmediatamente. A ver. Por acá, ventana. Tiene que ser esta. Compartir. A ver. Esta tiene que ser. Esa. ¿O no? Ah, claro, no es el de este carácter de personajes que tenemos nosotros. El diseño de personajes, sí. La ficha de personajes. Se encuentra toda la familia de Cora y hay dos personajes que no aparecieron en el cómic, que aparecen en el segundo cómic. Sí. Ah, ya, perfecto, ya. Mostrémosle entonces, deja sacar esto. Entonces, ahí está. La portada de Charquiro, que va a salir en agosto, pero no estamos seguros si vamos a alcanzar a publicarla para pero el evento. Pero queremos, estamos ahí. Las pestañas ya están encendidas. Para poder sacarla. Sí. ¿Dónde están imprimiendo, chiquillos? ¿Ahí en allá mismo en Arica o en otra parte? No, estamos fuera, estamos en Tacna en este momento. Ya. Yeah. Nosotros trabajamos. Dice que es más barato, ¿es verdad? Lo que sí, yo creo que sí, pero es por el hecho de que no. Es por el envío, en gran parte. El envío, a nosotros nos sale muy complejo el tema de envío, porque, por ejemplo, desde Iquique hacia lo que queda de Chile, en este caso no tiene gasto extra, pero para Arica siempre hay un gasto extra, es muy, muy complejo el tema. Entonces nos sale más conveniente ahí en ese sentido, pero tampoco es como lo que se... Pero lo bueno es que la calidad sí, en prensa ya se trabaja bien. Y eso es lo que estamos avanzando. De hecho, nosotros siempre nos piden desde regiones y al estar en Arica, nosotros tenemos un millón de problemas para poder sacar las cosas de acá y poder enviarlas. Turbo, Stark, en todo, generan mil problemas. Es complejo, por eso... Varios cómics que se lleven y allá dicen, no, es que esto es comercio y que tiene que venir con un papel de aduana y que hay que la factura y la cacha de la espada y no, la cuestión es un cacho tratar de enviar. Para nosotros no ha sido muy problemático poder enviar los cómics a los chiquillos de región. Sí, y por eso la opción es allá, sea el extranjero en este caso, lo que sería Perú, ahí nos ha facilitado y ahí tenemos ahí que comprenden un poquito lo que estamos trabajando igual, porque por ejemplo siempre nosotros trabajamos la idea de producto y que seamos lo, como un sello que tenemos en la innovación. Por ejemplo, lo que era Siena traía un print coleccionable, lo que es Guerrero Mundo Perdido, que está aquí al ladito mío, trae cards coleccionables, ¿cierto? Cora tiene portada coleccionable y ahora vamos a trabajar esta línea Orígenes, que en el fondo vamos a tomar todos nuestros héroes villanos y llevarlo al punto de su génesis, ya en un estilo de cómic un poquito más profundo, ¿cierto? Y llevarlo en portadas panorámicas, que sería como lo nuevo que estamos trabajando. Entonces la idea es que sepa siempre, en este caso, nuestros seguidores o lectores, que van a tener un producto, entre comillas, bueno, novedoso, ¿cierto? Y que se van a llevar algo que puedan disfrutar también. Esa es la idea. Así que ya estamos ahí trabajando, lo habíamos mostrado ayer la publicamos, ¿cierto? Sí, ayer publicamos ayer se publicó, he tenido buena aceptación porque igual es una línea más muy distinta a lo que habíamos hecho anterior, pasamos como de un concepto más regional, algo un poquito más no es oscura la palabra, pero trabajar un poquito el concepto del horror. Así que esto va a ser bien novedoso por parte de la editorial. No, me parece. Sí, súper bueno. ¿Eso también está hecho en digital? ¿La portada? Sí, está en digital. Me parece. Y ahí tiene la contraportada. Sí. Y ahí ya se va a llevar a la imprenta para... Perfecto. Bueno, ¿están sacando 200 ejemplares más o menos? ¿O 100? Sí. Siempre no, estamos de 100 y en este caso lo demás merma. Entiendo, yo le digo merma, pero es como en los anteriores, pero reeditado. Ya, perfecto. Sí, hay un poquito más y ahí nos extendemos en cuanto al público, porque hay público, por ejemplo, que no ha solicitado algunos en particular y hacemos un stock, se puede dar ese lujo y ahí vamos entregando todo. Si lo que más nos complica a nosotros es enviar hacia afuera de Arica
y saber que siempre que hay un evento y estemos nosotros, que es publicado por nuestra página de Instagram, ténganlo por seguro que la idea es que vamos a ir con un cómic o nuevo en este caso, o un restock particular y con agregados extra para que sientan que siempre se llevan algo nuevo de nosotros. Perfecto. No, Me no, que sea. hicieron acordar que acá un tiempo, cuando había merma de alguna, algunas publicaciones, las tomaban, las mandaban a imprenta de nuevo, simplemente para las pegaban, las cortaban y le colocaban una tapa nueva y la tiraban como si fuera un tomo único grande. Así que Claro. también hay que pensar eso. Y le salía Sí, más barato siguiendo. porque simplemente era el pegamento, la tapa Claro, nueva y el punto. impacto, ¿no? Y el empaste, sí. Sí. Acá nos están preguntando cuánto tienen a Charquero. Shakiro, este mes sale, sí o sí, este mes. Ojalá para 21-22, si no, a más tardar en la semana siguiente ya debería estar, que sería cuánto, 27, 28, si no me equivoco, por ahí. Ya tiene que estar. Ojalá logremos que para el Salón Internacional de la Historieta estén ahí para que puedan disfrutar, en este caso en INACAP, de acceder a ese cómic. En todo caso, lo bueno de Charquito, que como es una línea orígenes, va a ser, en este caso, se va a reeditar ampliamente. No es como la portada de Cora Deluxe, ya que solamente son 30. Acá va a haber stock y vamos a seguir haciendo stock. Si no hay Sí. problema en eso. ¿Cuántas páginas? Pregunta que y si es autoconclusivo, nos pregunta Alexander. Sí. ¿Jaime? 24 páginas autoconclusivo. Perfecto. Se llevan Y el con origen mucho amor. completito. Bueno, es que yo le digo autoconclusivo porque cuento toda la historia dentro del cómic, pero siempre yo dejo semillas para posibles futuros, para posibles continuidades. Demás. Oye, me estaba acordando, volviendo un poquito al cuento de los personajes, tanto como para ti, Daniel, no, no. Una vez conversando con Carto, un buen amigo Carto que ya no está con nosotros, me decía de que muchas veces le preguntaban cuánto venían más historias de Kiki Banana, un personaje que era icónico. Y él dijo, yo no puedo hacer cuando yo quiera historias de Kiki. A mí Kiki me habla. Y cuando me habla, me dice que le cuente su historia, yo recién las dibujo. Porque yo no las creo. Kiki siempre me las ha contado. Entonces, ahí yo recién hago ese clic y me siento a dibujar. No sé, acá no creo que sea ese caso de repente que diga, estoy haciendo la historia como yo quiero y de repente, no, el personaje me está diciendo esta otra cosa. Vámonos por otro lado, por este otro lado. ¿Le ha sucedido eso o le ha sucedido esto? Yo, mire, eso le pasaba igual a Robert E. Howard con Conan. Yo creo que cuando el artista se pone en el hiperfoco, cuando está concentrado, empieza a tener visiones o toma decisiones, porque el proceso creativo tiene harto de magia, harto de alquimia, si usted se da cuenta de eso. Porque, por ejemplo, ya Daniel tiene una idea, yo tengo una idea, generamos algo en conjunto, pero hay algo más que le da vida a esos personajes. No es solamente ¿cómo se llama? El núcleo que nosotros queremos dar, porque como decía antes Daniel, ya nosotros tenemos una idea, pero al final esa idea va creciendo y se va transformando, toma vida propia. Y nosotros guiamos, pero aún así toma vida propia y toma caminos propios. Entonces, sí, yo lo considero muy, muy real eso de que así como músicos soñando escuchan las canciones que después ellos escriben, los artistas pasamos por esos procesos creativos que son prácticamente mágicos. De repente llego y cuando tomo el cómic digo, ¿y cómo hice esto? Es un momento así, oh, ¿cómo salió toda esta cantidad de ideas, estos dibujos, esta narración? Es bastante mágico, bastante, ¿cómo podría decir? Místico, esotérico. Me parece. Totalmente, totalmente. A mí me pasa mucho el tema de cómo cuando llega esa idea es cuando la puedo ver un poquito. Lo veo. Y a veces cuesta, cuesta. Hay días que no, uno es como que yo me siente, no es como un trabajo oficina que yo me sienta a las 7 de la tarde y a las 9 tiene que salir. Tú lo que sacas ahí es como la estructura, la forma, la revisión, ¿cierto?
el pulido un poquito, los errores, porque igual es un ensayo y error constante esto. Tiene un poquito del método, ¿cierto? Pero en gran parte lo que se dice ahí es así, porque de repente cuando llega la idea es un proceso súper particular y mágico. Yo lo que sí puedo confirmar de este proceso, que es muy subjetivo, muy complejo, porque podemos encontrar mucha literatura de esto, ¿ya? Es que hay un indicador. Y ese indicador para mí es muy importante. Si el personaje tiene que hablar por sí solo, pues me explico. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un cómic y la gente busca Cora Mamani, lo logré. Porque busca Cora Mamani, no me busca a mí, no busca a Jaime. No busca el puño de Jaime. No busca en este caso la letra mía. Busca a Cora Mamani. Porque a Cora Mamani le interesa. Eso implica de que todo el aparataje que yo generé en cuanto a lo mediático, en cuanto a la exposición, en cuanto al impacto del cómic, le generó tanto interés y cercanía y empatía que la persona viene a buscar Cora Mamani. Entonces, por eso nosotros siempre le damos mucho realce al producto, porque sabemos que cuando ya el personaje comienza a hablar por sí mismo y tiene su propia voz, su propia personalidad, es porque ahí está el cómic. Ese es como el indicador para mí. ¿Entiendes? Como que, ah, bien, ¿cierto? Entonces, ese es como lo más aterrizado que yo puedo decir en cuanto a su proceso. Y me di cuenta mucho en Cora Mamani cuando ocurre lo del final, Ya. sin ahondar mucho, pero a veces cuando lo releía en la revisión, no me lo esperaba ni yo. Y es como que me gustaba porque igual cuando como que pasaba ese lugar, sabía que no era lo que yo iba a escribir, pero me gustaba más ese nuevo final. ¿Por qué? Porque era lo que estaba emitiendo el personaje. Entonces, por lo tanto, ese fue como que ya pues, tiene libertad, tiene independencia el personaje de mí. Pues. Y yo creo que eso es lo que más puede acercar en este caso a lo que hacía Carto, que claro, te conversa el personaje, ya estás dialogando con otra persona independiente. Está materializado en esta realidad. Dejó de ser en este caso un objeto abstracto. Y lo más importante, que otra persona también lo perciba así, pues y ahí se produce el proceso artístico desde lo que yo comprendo de la teoría que se habla de eso. No, sabes que para completar esa parte de Cora y los personajes que están ahí en la última escena, realmente hablan ellos. Eso fue muy natural, así como que salió así. ¡Pum! De hecho, como decía Daniel, no está en la historia original. Eso fue agregado así como después, cuando ya estábamos cerrando. Y por eso se siente tan correcto. Ahí Tan puede normal. también haber eso de que decía Carto, sí, suceden esas cosas Sí, mágicas dentro de todo lo que es totalmente. arte, todo lo que es narrativa, todo lo que es dibujo, hay mucha magia, hay mucha magia. Gracias. Y si no hay, mucho café. Con el café igual uno fuerza la cuestión. ¿O Yo no? Sí, porque es verdad, hay que no decirlo, tomo si tampoco café, uno está sentado mirando la estrella no que llegue sirve la como cuestión, pues sí. Si no, mucho café, una roncola, un buen enojo, una pelea y de regalo, sacáis una página. Último, después la destruís, pero sale algo. Ese es el tema. sí, como se llama, café a la avena, así que eso. Claro. Sí, ya chiquillos, recuerden que AE Barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra, especialidad tercera edad y TEA. Él te atiende directamente en tu domicilio. Para eso, contáctalo al más 569-7938-2377 y lo puedes seguir por su página de Instagram, AE Barbería. Y si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema. Directamente vas, lo llamas y le pides una hora en su local. ¿Dónde? ¿Cómo? Al mismo número telefónico, al más 569-7938-2377. Así que ya lo sabes, Ángel Esquerra está para tomarte el cabello. Y también está la convocatoria abierta de Poliedro 8, de nuestros amigos de Triada Ediciones y Poliedro. ¿Te interesa escribir fantasía, ciencia ficción, terror nacional? Esta es tu oportunidad. Hay un grupo de especialistas que está detrás de Poliedro 8, porque ya son 8 ejemplares que ya han salido año a año de estos libros que cada día tienen la vara más
falta a la hora de exigencia de relato. Si te interesa, la convocatoria está abierta, las bases de participación están en www.triadaediciones.net y plazo hasta el 31 de agosto. Si tienes alguna duda, consulta al correo triadaediciones@gmail.com. Y mañana hay conversatorio en la Biblioteca Municipal de Providencia, Providencia 1590, del Príncipe Rojo, la increíble vida de Patricio Lynch, expone Alejandro V, o sea, nuestro querido Terren Graham, invita federalistas de Chile. Así que ya lo saben, chiquillos, mañana esto completamente gratis. Ustedes pueden asistir a esta charla donde está nuestro estimado Terrence, que vuelve en un par de meses más acá. 2 meses más se va a tomar libre, que nos pidió, porque está con unos asuntos personales tratando, pero igual se le echa de menos acá en LDP y en los demás programación de nuestra corriente, que la gata está acá, esa aquí conmigo, nuestra corriente de programas que tenemos toda la semana. Y como les digo, estamos practicando un nuevo formato, estamos viendo tratar de volver de manera simultánea a todos los programas, pero por este minuto, como las vacas están medio flacas, está un poco complicada la cosa, pero ya podremos volver al ruedo. Pero bueno, por lo menos estamos en diferido después en nuestro canal de YouTube, pero tenemos justamente concurso. Gánate un libro de nuestra querida escritora nacional, Alicia Fenix, Una vida encantadora. Solo debes compartir este aviso en tus redes sociales, el cual lo encuentras tanto en nuestro Facebook como en nuestro Instagram, y lo compartes en tus redes. Sigue nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritorias Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta: ¿cuál es el nombre de cada una de las escritoras que participaron en el conversatorio? Ya lo sabes, envía tu respuesta a nuestro correo electrónico ldpenvivo@gmail.com, ldpenvivo@gmail.com. Así que ya lo saben, eso es parte de las cosas que estamos haciendo en LDP para estar cada día más cerca de ustedes. Así que eso, chiquillos. Bueno, palabras finales, amigos míos, que ya se está llegando el final del programa. ¿Quién empieza? ¿No? ¿Yo? Pero yo. No sé, ya. Cachibún. Cachibún. ¿Empiezo yo? ¿Sí? ¿Quién? ¿Yo? Ya, dale. Ya. No, bueno, primero que todo, súper contento, agradecido de esta invitación, porque, como decíamos al comienzo, queríamos esto, queríamos la oportunidad de retroalimentar un poquito este trabajo. Cora Mamani es un trabajo muy bonito, muy significativo para mí, porque tuvimos la oportunidad de hacer un homenaje a nuestra región. Y lo más importante para mí es que es un homenaje bien particular, porque no pierde la idea de la editorial. Es como que logramos, ¿cierto?, un equilibrio entre eso. Yo soy muy, yo quiero mucho esta ciudad, porque esta ciudad en el fondo me ha retribuido en cuanto a este arte, este trabajo que estamos haciendo de una manera muy positiva, ¿ya? Y estoy muy contento también de que la visión de esta ciudad comienza a crecer de esa manera, con mucho color, como le decíamos antes, con mucho ambiente, ¿cierto? Es muy juvenil, muy familiar, ¿ya? Y nos ha dado una gran oportunidad, pues entonces sentí una gran responsabilidad al hacer esto. Creo sentir de que se logró porque mostramos el interior de esta ciudad, nuestro morro, ¿cierto?, nuestro carnaval, y lo que quería lograr es que en esta ciudad tan colorida y tan llamativa, que a veces una chica vestida de superhéroe pasa totalmente desapercibida con un grupo de bailarines que pueden ver tranquilamente en esta ciudad desde jueves a fin de semana, ¿cierto? Una costa, ¿cierto?, a la cual pueden ir a bañarse hasta las 3 de la mañana un día de invierno, ya nadie le molesta, ¿cierto? Un paseo 21 de mayo donde van a encontrar música, magia y un montón de cosas. Entonces sentía que eso teníamos que mostrarlo. Agradezco a la recepción de la gente, a las personas que nos han invitado y nos han apoyado, como por ejemplo el New Collector, ¿cierto?, Jig Tattoo Fest, que nos han permitido grandes oportunidades, el LDP Magazine también, ¿cierto?, de mostrar este trabajo, y sobre todo a la gente,
a la gente en general, porque fue una apuesta bien particular, como decía anteriormente, y logró muy buenas ventas, ¿ya? Y eso significa que por lo menos cerca de 100 personas se llevaron un poco de mi visión de lo que es el Arica que yo promuevo, ya que se escapa un poco de solamente un desierto súper desolado y árido. No, es todo lo contrario, todo lo contrario. Eso, agradecido que nos continúen apoyando, porque sin los lectores no podemos avanzar. Dependemos de ellos, y por eso los queremos y por eso tenemos un compromiso de lograrlo, ¿ya? Y por eso todos nuestros cómics siempre van a ser para todo tipo de lector, jóvenes, adolescentes, adultos, ¿cierto? Con mucha innovación y por sobre todo incluyendo todos los colores que corresponden a nuestra visión, en este caso de cultura, ¿ya? Y eso, ya pronto vienen nuevas cositas, así que motivados de nuevo para que nos sigan apoyando en redes sociales y todo, y lo pasemos bien. Ah, y lo último, ya con esto cierro, porque estoy hablando mucho. No, está bien. Uno como profe de lenguaje habla mucho. Agradecido de la gente. El Dicta to Fest nos pasa una particularidad, que mucha gente fue a conocernos a nosotros, particularmente, y fue a visitarnos a nosotros. Qué Ya, bueno. y eso fue bien rico, bien rico. Conocimos a escritores de la región, ¿cierto? Hicimos nuevos amigos, nuevos lazos, nuevas invitaciones. Mucha gente en Instagram también logró, porque nosotros siempre les pedimos, coméntenos, coméntenos, ¿no? No les gustó, ¿cierto? Subieron fotos leyendo el cómics, ¿ya? Y eso es bonito, porque estamos logrando lo que queremos, en el fondo, una comunidad lectora que le guste este arte y lo aprecie. Así que bajo eso estamos muy, pero muy, muy felices con este proyecto, y van a haber más copias, obviamente. Sí, no de la versión deluxe, pero de la otra sí. Sí. No, no. Nada más agradecido de estar acá nuevamente en el Magazine, teniendo una conversación súper agradable. Me voy contento porque me voy con un 9, que es más que suficiente para mí. Y nada, pues saludar y agradecer a todos los chiquillos que nos apoyan. La gente que siempre nos comenta en Facebook, en Instagram, los lectores, porque a mí me pasa mucho que cuando dicen, no, apoya al cómic nacional, ya, claro, te compran el cómic y lo tiran por allá. Yo siento y he visto gente que compra el cómic y lo lee, se sienta a leerlo. Y me llega el comentario después, oye, ¿sabes qué? Me gustó, no me gustó, me parece, no me parece. Y eso lo encuentro genial, lo encuentro muy genial. Porque estamos generando lectores que no te compran el cómic por apoyarte, sino porque quieren leer y quieren saber qué es lo que pasa dentro de estas páginas. Y de eso yo estoy eternamente agradecido. Y nada, pues, Juanita Mamani es una cartita de amor a Arica, y no solamente Arica, sino que igual es una historia interesante, súper entretenida, súper fácil de leer, y la van a pasar bien chiquito. Así Ah, que sí. eso, un abrazo a todos, muchos besitos. Sí. Su casa, cuando quieran, chiquillos, ya lo saben. Cualquier cosa que quieran promocionar, revista nueva, compilado, lo que sean, me avisan y planificamos, vemos el calendario y estamos acá para conversar entre amigos. La pasamos bien. Es una conversación ligera, nos faltaron simplemente el picoteo y estamos al otro lado. Sí, ¿Ah? para la próxima vamos a hacer un picoteo. Un picoteo, así es, pues. Pero bueno, amigos míos, si necesitan promocionar tu emprendimiento, ya lo sabes, escríbenos a ldpenvivo@gmail.com. Así que ya lo sabes. Así nos estamos despidiendo con el programa de hoy. Esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que ya regresa la próxima semana con mucho más novedades. Y mañana estamos con Cata para terminar de hablar sobre los Blevias en los miércoles culturales de LDP Magazine. Y esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que regresa, como les digo, la próxima semana. Chao, chicos, un abrazo. Nos vemos. Cuídense. Gracias.